cantando divino como yo. ¡Ame una olla! Para mí es un honor estar en mi isla, en mi tierra. Han pasado 3 años de ausencia. No saben cuánto me he extrañado a todos ustedes. Gracias por estar esta noche. Bienvenidos sean todos a mi corazón. Ay, yo les agradezco porque ustedes han caminado conmigo 20 años. 20 años donde mucha gente sabe de mi comienzo, otros se han enterado en el camino. Pero gracias porque han reído y han llorado conmigo. Ustedes son mi familia y de verdad me siento orgullosa de ser boricua. Pero hoy vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de mi vida, de la de ustedes, con la música y con muchas otras cosas, de controversia. Así que, ¿cómo la están pasando? Yo la estoy pasando súper. Y me siento bien porque Dios me dio la oportunidad de nacer en Puerto Rico, de ser puertorriqueña y pertenecer a una de las comunidades gay más lindas y más honestas que existe en toda Latinoamérica. Qué pena que algunos de nosotros no vivamos con el respaldo y con el apoyo de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros. Yo no tuve el apoyo de mi papá, pero ¿qué importa? Seguimos aquí. Yo creo que el mejor orgullo de mi familia no es haber sido arquitecto o haber sido papá de 5 hijos. El mejor orgullo de mi familia es que no soy hipócrita y vivo la vida como yo quiero vivirla, conforme con la vida. Y este número se lo dedico a todos ustedes porque yo sé que, así como yo, algunos de ustedes se identifican de esta manera.